Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Esperamos que se encuentren muy bien. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si andas por aquí por primera vez. Y en verdad queremos agradecerles el día de hoy su apoyo, su ayuda, su respaldo. Hemos logrado llegar a los 300,000 y esto es solo gracias a ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias chicos, en verdad se los agradecemos. Ahora vamos por los 400,000, de allí al 500,000 y de allí hasta el 1,000,000, y te vamos a agradecer mucho si nos sigues apoyando. Nosotros día con día seguiremos creando contenido para ustedes. También te queremos pedir un favor muy muy especial: ayúdanos suscribiéndote a este nuevo canal que hemos creado, Solu Games, un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas cosas más. Ayúdanos a llegar a los 1,000 suscriptores, y en cuanto lleguemos a 1,000 suscriptores vamos a regalar 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que quieras. Así es que ayúdanos, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy tenemos el Samsung Galaxy M11. Hoy te vamos a enseñar cómo podemos utilizar nuestra cámara junto con la aplicación de Lens para buscar un objeto en internet por medio de un código de barras como el que tenemos aquí en nuestra cajita. Si no tienes la aplicación de Lens, la puedes descargar desde la Play Store. Lamentablemente no es compatible para muchos dispositivos, pero en el caso de este modelo sí es compatible, ya la tenemos aquí. Y esta es la interfaz, abrimos y esto es lo que nos muestra. Aquí tenemos la opción de buscar objetos. Aquí está esta lupa que está como destellante. Y vamos a enfocar nuestra caja y vamos a enfocar el código de barras. Una vez que lo enfoquemos le vamos a dar en buscar. Y entonces va a escanear, si te das cuenta, seleccionado el código de barras, y nos va a mostrar el objeto que vincula con este código de barras en internet. Y aquí nos está mostrando el modelo del celular, exactamente el mismo que tenemos aquí en la caja. Entonces, de esa manera podemos utilizar esta opción para escanear códigos de barras por medio de la aplicación Lens utilizando nuestra cámara y ubicarlos en alguna página en internet. La verdad es una muy buena opción cuando se trata de buscar objetos en internet que no sabes cómo encontrarlos, cómo se llaman o qué son. Puedes utilizar el código de barras. Sabemos que de algún modo te va a servir. Ayúdanos, comparte este video en tus redes, a alguien más le puede funcionar. Nosotros te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario y te dejaremos más tips y trucos para el Samsung Galaxy M11 en la descripción del video. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video.